Muy buenos días al presidente de la Federación de Periodistas del Perú, el doctor Ángel Sánchez. Buenos días a todos los amigos seguidores a través del programa Más Allá de la Noticia y de Radio Miraflores La Auténtica. Presidente, es un gusto saludarlo y gracias por permitirnos llegar con usted y a todos los agremiados mediante esta entrevista. Gracias a ti, Rafael, y sobre todo un saludo muy especial también a tu teleaudiencia. Cuando hablamos de la Federación de Periodistas del Perú, hablamos de una institución de muchos años. ¿Qué evaluación podría hacer de este gremio tan importante y glorioso en el Perú? ¿Y cuántos años ya cumple la FPP? Bueno, este sábado 18 de julio, la Federación de Periodistas del Perú cumple 70 años de su fundación desde que se iniciara justamente después de que un grupo de valerosos hombres de prensa fundaran esta importante institución en el año 1950, en circunstancias en que el país se encontraba justamente en un momento de 10 días antes de la juramentación en la asunción de la segunda fase de la dictadura del general Odría después de unas elecciones fraudulentas. Y a consecuencia de que no había un gremio que defendiera y hiciera respetar la libertad de prensa, la defensa de los encarcelamientos que habían de periodistas, cierres de medios de comunicación, es que nace nuestra institución y que a lo largo de toda su trayectoria de 70 años ha tenido pues una importante participación en la defensa pues de los derechos civiles, principalmente del derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Y es ahí justamente en el cual la Federación de Periodistas del Perú cumple un papel muy importante en esta labor, en la cual hemos tenido pues sobre todo grandes luchas, movilizaciones que han hecho que inclusive los gobiernos de turno retrocedieran en algunas medidas equivocadas que tomaban con respecto al tratamiento de los periodistas, de la prensa y de los medios de comunicación. Y en la actualidad que tenemos en estos momentos esta pandemia que está no solamente atacando y aquejando a nuestro país, sino al mundo entero, han habido una serie de circunstancias que en la prensa se ha visto afectada, en el sentido de que hay muchas autoridades, no solamente de parte del Ejecutivo, sino también de las autoridades regionales y locales, que han tratado justamente de, aprovechando esta pandemia, de menoscabar justamente la labor que realizan los periodistas lo que respecta a la fiscalización, con lo que respecta a las denuncias que realizan, las denuncias periodísticas que realizan. Hemos tenido recientemente un caso muy, muy singular con respecto al gobernador de Cajamarca, el señor Mesías Guevara, que ante su intolerancia al trabajo periodístico que realizan los hombres de los medios de comunicación, en el sentido de poner a la luz justamente las deficiencias del manejo de esta pandemia, han hecho de que este gobernador, en uno de sus recientes viajes a la ciudad de Jaén, hiciera una participación en el cual mencionara justamente la labor que realizan estos periodistas y medios de comunicación, acusando propiamente y directamente a un canal en especial, en el cual manifestaba que eran patrañas lo que denunciaban, y que en una frase bastante amenazante incluso dijo que el karma existe y que cualquier cosa les puede pasar. Y eso definitivamente para nosotros es una amenaza directa, no solamente para los periodistas y al medio de comunicación al que se dirigía, sino para todo el periodismo nacional, que esto ha meritado que la Federación justamente hiciera un pronunciamiento directo con respecto a estas nefastas y oscuras manifestaciones de expresión que ha hecho este gobernador regional. Cuando nos referimos, por ejemplo, en este caso ha tocado el tema de Cajamarca,
de Mesías Guevara, en esta frase infeliz de Mesías Guevara, a quien conozco, fue parlamentario, es un dirigente de Acción Popular, y seguramente la preocupación por ser candidato hace que ese estrés se manifieste atacando a la prensa. Esperemos que Mesías Guevara no cometa nuevamente este tipo de deslices. Pero avanzando de Cajamarca, podría dar, presidente Ángel Sánchez, una pequeña una toma de temperatura de cómo está el periodismo peruano y las bases de la Federación de Periodistas del Perú en otras regiones. Sí, ha habido, cabe la oportunidad de mencionarlo, el Comité Ejecutivo Nacional, los primeros días del mes de junio, tuvimos una reunión virtual con todos los dirigentes nacionales y de esa reunión salió una directiva a todas sus bases, justamente solicitando que cada uno de los centros federados nos dé un informe completo de cuál es la situación en la cual se encuentran los medios de comunicación y principalmente los periodistas que trabajan en estos medios de comunicación. Y para nosotros ha sido bastante alarmante que los reportes que nos llegaran manifestaran justamente que hay muchos programas, principalmente radiales y televisivos, que habían sido cancelados. En algunos de los casos se habían reducido ya no a emisiones diarias, sino a emisiones interdiarias o una vez por semana. Y en algunos casos, algunos medios escritos inclusive cancelaron sus publicaciones y solamente empezaron a salir en una edición virtual. Y a su vez también ha habido la separación y los despidos de muchos de los periodistas que trabajan en estos medios de comunicación, no solamente de provincia, sino principalmente en la capital, en la ciudad, de los llamados grandes grupos mediáticos, de los cuales pues han habido despidos de personal de aproximadamente más de un centenar de trabajadores, entre los cuales se encuentra prácticamente casi el 60% de periodistas que trabajaban en estos medios de comunicación y que han salido pues justamente a la calle a enrolar las filas de los desempleados. Y esta situación a nosotros nos preocupa seriamente y esto ha meritado que nosotros dirijamos un documento al presidente de la República en el cual le manifestamos que se asegure al periodismo y a los medios de comunicación como un servicio esencial y además que se garantice la continuidad del ejercicio del periodismo en general. Y en ese sentido nosotros estamos exigiendo no solamente al Ejecutivo, sino también al Congreso de la República, para que mediante proyectos de ley plasme pues estos requerimientos en los cuales nos estamos nosotros refiriendo, y que además que esto debe ser enfocado propiamente en situaciones de emergencia y de pandemia como la que actualmente se ha dado y como hemos visto nosotros cómo los medios de comunicación han ido manejando la información. Esto en la medida que los medios regionales y locales vayan disminuyéndose, corre en riesgo sobre todo la pluralidad y solamente queda una visión de un enfoque que le dan los medios de comunicación capitalinos, un enfoque completamente distinto a lo cual hacen el trabajo los medios de comunicación locales y regionales. Entonces, esto es realmente bastante preocupante que no se asegure justamente que la libertad de expresión sea realmente como tal lo establece en la Constitución y en los diferentes tratados internacionales en los cuales el país está suscrito. Y que esto es lamentable porque nosotros podemos ver pues cómo muchos medios de comunicación de emisiones nacionales y globales terminan enfocando la información desde una óptica muy, muy distinta y desde una óptica en las cuales en muchas ocasiones terminan solamente manejándose a nivel gubernamental, o sea, la versión
gubernamental y no hay un análisis mucho más profundo, de lo cual sí lo hacen algunos medios de comunicación, como lo ha hecho en la actualidad el diario Expreso, y ha soltado inclusive muchas portadas y muchos trabajos de investigación en los cuales pues pone a la luz las deficiencias que están habiendo, sobre todo en el manejo de la pandemia, en el cual pues se ven muchas falencias, sobre todo no solamente en el abastecimiento de medicinas y de equipos de protección personal, sino también en el tema de la adecuación de las instalaciones para que puedan tener pues una atención mucho más efectiva hacia nuestra población. Y que esto a su vez, Rafael, hemos visto cómo casi un centenar de hombres y mujeres de prensa de todo nuestro país en las diferentes regiones han prácticamente sido afectados por el coronavirus y han terminado pues siendo hospitalizados o guardando la cuarentena en sus domicilios a falta justamente de tener una atención hospitalaria, y que a su vez tenemos nosotros también un registro de casi medio centenar de periodistas que han fallecido a consecuencia de esta pandemia que está aquejando a nuestro país. Presidente, entonces el panorama se presenta con muchos retos, con muchos desafíos para el gremio periodístico. Conocemos del pronunciamiento de la Federación de Periodistas del Perú, el fracaso total de Reactiva, este programa Reactiva Perú del gobierno, la falta de reflejos de Palacio, de sus ministros, del Ejecutivo, en cuanto a la realidad de las comunicaciones, sobre todo al interior del Perú. Todos sabemos que los medios importantes de las regiones son precisamente medios locales, y hay un afán de las corporaciones de medios de ir comprando a estos poco a poco, como radioemisoras y pequeños diarios o revistas, porque de esa manera, como usted dice, se atenta contra la pluralidad. Pero ante estos retos, aparte de los pronunciamientos, de esta suerte de exhortación que hace la Federación de Periodistas del Perú al Ejecutivo, ¿qué otras medidas se pueden implementar en vista de que incluso vemos cómo desde donaciones del exterior de grandes ONGs se financia a otras ONGs sucursales en el Perú que cuentan con una serie de cadenas de medios y una visión distorsionada de la realidad? El periodismo independiente en el Perú tras la pandemia, donde no ha funcionado la canasta que se repartía a las casas, donde no ha funcionado los bonos mal llamados universales, familiares, donde no ha funcionado la subvención que grandes empresas mediáticas, grandes estudios de abogados se han llevado en millones de soles del Estado, mas no ha llegado a los verdaderos sectores que lo necesitan. Hay grandes retos, entonces, ¿qué medidas habrá, ya que esta semana de reflexión, esta semana de aniversario nos invita a tomar conciencia sobre la realidad nacional? ¿Qué retos grandes se vienen para la Federación de Periodistas del Perú? Tú has dicho un tema muy importante, Rafael, con respecto justamente a lo que es Reactiva Perú, y esto para nosotros fue bastante alarmante, no solamente ver cómo grandes conglomerados de empresas, incluso en algunos casos transnacionales, se han visto beneficiadas con estos fondos. De igual forma también los grandes grupos mediáticos, los principales grandes grupos mediáticos han subdividido sus medios de comunicación para poder captar justamente el techo que daba el préstamo, que era de 10 millones como máximo. Entonces ellos han juntado justamente subdividiendo sus empresas y han logrado inclusive sacar más de 100 mil soles en alguno de los casos, y en otros hasta 80 mil, 90 mil, 50 mil soles que sean, o 50 millones, disculpen, son 50 millones a 100 y tantos millones que han estado sacando por este fondo. Mientras que los medios pequeños, los medios regionales, cuando han ido a las entidades bancarias a solicitar justamente estos préstamos, han sido denegados porque según ellos no calificaban. Y que a su vez, después de que han hecho este préstamo, han habido llamadas de parte de estos ejecutivos que los han atendido para decirles que por otro lado sí tenían ellos un acceso
a un préstamo, pero a una tasa de interés de un 20, 30, 40%, a diferencia, pues, de que el préstamo de Reactiva Perú tiene una tasa de 1.3 a 1.5 aproximadamente de tasa de interés anual. Entonces, esto hace justamente que la Federación reflexione y analice las circunstancias en las cuales el país está viviendo, no solamente en el sector que nos compete a nosotros, que son los medios de comunicación, la libertad de prensa, la libertad de expresión, que es un fin que nosotros luchamos y perseveramos para poder asegurar que se pongan, pues, los candados adecuados y no se vulneren estos derechos civiles que están consagrados en nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tomado algunas acciones concretas y no quiero adelantar mucho en este aspecto porque lo estamos trabajando a nivel justamente de las organizaciones políticas que tienen una representación con sus bancadas en el Congreso de la República, y que esto está avanzando bastante, en una forma bastante positiva, correcto, sobre todo, logrando el consenso de la clase política para poder justamente asegurar de que lo que proponen los gremios periodísticos sean considerados y sean tomados en cuenta, y no solamente los grandes, digamos, organizaciones gremiales, empresariales, a los cuales representan a los medios de comunicación y defienden los intereses empresariales por encima, inclusive, sobre los derechos civiles a los cuales la Constitución debe enmarcarlo. Y es ahí como nosotros vemos que existe en la actualidad, y eso no se puede negar, existe un monopolio y una concentración de medios de comunicación, que esto hace que se corra el riesgo justamente de que disminuya la pluralidad informativa y de los medios de comunicación, o sea, la óptica que se le da. Y por otro lado, nosotros vemos también cómo algunos y la gran mayoría de los programas periodísticos informativos comienzan la noticia ya adelantando una opinión del presentador o del narrador de las noticias, cosa que debería ser reservada a un espacio completamente distinto, que la información debe salir completamente limpia, de tal forma de que el televidente, el oyente o el lector tenga una idea y se forme una opinión propia, y no una opinión ya sesgada que desde un inicio los medios de comunicación lo adelantan. Entonces esto hace, pues, de que la información, las noticias no salgan adecuadamente, ¿no? Y esto es realmente bastante preocupante porque desde adentro de nosotros, los comunicadores, estaríamos justamente debilitando estos fines y estos derechos que corresponden a toda la ciudadanía. Y es ahí, pues, que justamente quiero reiterar, la Federación de Periodistas del Perú está haciendo sendos análisis para poder tomar unas medidas adecuadas sin justamente disminuir o debilitar lo que es el fin supremo que está consagrado, pues, en la Carta Constitucional. Vamos hacia el día central, 18 de julio, aniversario de la Federación de Periodistas del Perú, y todos los años, presidente Ángel Sánchez, hay una semana de actividades, pero hoy nos toca una semana muy particular, el de la pandemia, de manera que muchas cosas se van a desarrollar virtualmente. ¿Qué actividades tenemos en esta semana previo al 18 de julio, día central de aniversario? Sí, Sí, hola. Definitivamente, Sí, siga, presidente. Sí, Rafael. Ahora sí. Ha habido un pequeño desfase de comunicación. Sí, definitivamente, esta semana es una semana bastante importante para nosotros, enfrentar justamente un aniversario que estaba previsto desde fines del año pasado y comienzos de este año, que ya estábamos en toda la organización y habíamos hecho algunas coordinaciones directas con varios dirigentes a nivel nacional para realizar en este aniversario un gran congreso nacional
un gran congreso de la Federación de Periodistas del Perú, en el cual no solamente iba a albergar a los delegados que vienen de cada base, sino también íbamos a nosotros a ser partícipe a diferentes periodistas de renombre, en los cuales justamente íbamos a tener una gran participación con visitantes del extranjero, que lamentablemente esto se ha visto frustrado por esta pandemia, que a su vez también íbamos a concluir con una gran reunión que se iba a realizar justamente todo esto en un club campestre, que lamentablemente no lo hemos podido concretar por la cuarentena y la pandemia que hasta el momento todavía está vigente. Entonces hemos tenido nosotros que reformular las actividades, y estamos haciendo nosotros el lanzamiento que comienza el día de mañana con una importante disertación que justamente tenemos nosotros el día. Sí, vamos a ver, adelante, presidente. Mañana a las 10 de la mañana se va. Sí, un pequeño desfase en el audio, pero vamos a retomar la conversación. Adelante, ahora sí. A realizar jueves, miércoles también, presentación de la Federación de Periodistas del Perú, y todo esto se va a hacer a nivel virtual vía Zoom, una plataforma que la Federación de Periodistas del Perú ha adquirido recientemente con una capacidad de 500 participantes, y entonces estamos nosotros ya distribuyendo las invitaciones principalmente a nuestros dirigentes y a los periodistas para que participemos, no solamente de estas conferencias, sino también de la sesión solemne, en la cual vamos a empezar con una misa y luego se va a realizar el discurso de orden, y seguidamente se va a hacer una distinción de 3 periodistas por cada base, 3 periodistas destacados por cada base, en la cual se les va a entregar un diploma que lo vamos a presentar virtualmente, pero que a su vez estamos enviándoselos vía courier a sus dirigentes de base para que ellos les hagan la entrega física de este homenaje. Y también en la misa que se va a realizar, vamos a hacer una misa de honras a la memoria, pues, de todos los periodistas que han fallecido en todo el territorio nacional. Presidente, tenemos que tener paciencia, decirle a los amigos, porque cada 18 de julio nos concentrábamos, por ejemplo, en la sede institucional que usted ha reconstruido prácticamente desde sus escombros, y en el Auditorio Enrique Sileri, donde se vive cada aniversario de la Federación. Estaremos con la paciencia del caso para que pase la pandemia y volver a reencontrarnos en esas actividades que usted preside, en un auditorio tan importante que es símbolo de la democracia y de la libertad de prensa, como es el Auditorio Enrique Sileri. Entonces vamos a decirle a nuestros colegas, a los agremiados, que ya habrá oportunidad para estrecharnos en un fuerte abrazo una vez que amaine, pues, este tema del COVID-19. Sí, en efecto, nosotros estamos justamente cuidando estas circunstancias el distanciamiento social, que es uno de los factores muy importantes para evitar la propagación de este virus, y eso ha hecho, pues, que lamentablemente no celebremos, como en otras ocasiones hemos celebrado en nuestro auditorio institucional, un auditorio que alberga aproximadamente a 300 participantes cómodamente sentados, pero nosotros hemos tenido, tú lo sabes muy bien, que nuestra capacidad ha rebasado, inclusive hasta con muchos colegas que han estado en las escaleras, y al terminar, pues, la sesión solemne y toda la ceremonia protocolar, hemos compartido, pues, un potaje que gratamente el Comité de Damas nos ofrece, ¿no? Y que lo prepara y nos atiende muy, muy, de una forma muy grata, y sobre todo después terminamos con un show bailable, ¿no? Y de igual forma lo vamos a hacer ahora, pero en forma virtual, ¿no? En forma virtual vamos a nosotros a hacer un brindis significativo, y que también va a haber una participación de algunos artistas que gratamente nos están ofreciendo, pues, vía Zoom su espectáculo. Entonces, no vamos a romper, como se dice,
el estilo, pero solamente lo único que vamos que va a cambiar es el medio. Ya no va a ser presencial, sino virtual. Y además esto va a permitir también que participen pues las bases de provincias que muchas veces tienen dificultad de poder movilizarse hasta la capital para poder celebrar conjuntamente con nosotros. Entonces, esa era la razón también por la cual nosotros teníamos previsto el Congreso Nacional para que sí, en la medida que de su participación, puedan pues también ser parte de estas celebraciones. Bueno, no se ha podido, pero estamos acá, estamos al frente, estamos justamente mucho más fortalecidos que nunca y vamos a nosotros justamente en forma conjunta enfrentar algunos despropósitos principalmente de las autoridades que pretenden menoscabar los derechos civiles y los derechos de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Presidente, una última pregunta, no sin antes remarcar que en la avenida Bancay hay una gran atalaya, es como un faro de Alejandría, el edificio de la Federación de Periodistas del Perú, un gremio que está en buenas manos y que en las 8 principales manzanas del Damero de Pizarro, del centro de Lima, están las instituciones más importantes, está Palacio de Gobierno, está el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, y está el edificio de la Federación de Periodistas del Perú, presidente. Quería pedirle un mensaje para los periodistas jóvenes, los más jóvenes, aquellos que están terminando la carrera, aquellos que ya están en las prácticas, aquellos que son, digamos, la nueva hornada del periodismo nacional. Sí, antes que nada, comunicar que los trabajos de refacciones y se han vuelto a retomar con el levantamiento de la cuarentena, están trabajando actualmente para concluir los pisos 10 y 11, que son los pisos más altos, en el cual lo estamos remodelando y va a quedar muy muy hermoso y sobre todo disponible para que puedan instalarse ya sean oficinas o a lo que se requiera para la necesidad de funcionamiento pleno del edificio, y que a su vez, una vez que esté completamente concluido la refacción interna de la federación, vamos a terminar con la fachada principal, darle una cara nueva, una cara de modernidad, que es lo que el gremio periodístico y los periodistas se merecen para nuestra institución. Una institución, como tú lo has referido, está rodeado del Congreso de la República, está a escasamente 3 cuadras de Palacio de Gobierno, en la Municipalidad de Lima, de las oficinas del Congreso y del Ministerio de Economía, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Entonces, esto hace pues que nuestra institución debe tener justamente una cara de modernidad y de seriedad, sobre todo, que le dé a nuestra institución. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un llamado, sobre todo, a nuestros, no solamente federados, sino a todo el periodismo nacional y a la juventud que está saliendo de estas universidades, y que en la actualidad es una de nuestras principales fortalezas, porque tenemos nosotros un gran ejército de jóvenes que están en nuestra institución y justamente son quienes manejan las plataformas virtuales, tal como es el FindPain, la página web, el Twitter, y ellos pues que salen de diferentes universidades que están viniendo a justamente hacer sus prácticas preprofesionales en nuestra institución vía convenio con las universidades, es que hace que nosotros nos dirijamos justamente a estos jóvenes y decirles que la labor y la profesión del periodista y del comunicador social es una responsabilidad que tenemos para con nuestra sociedad, asegurándole que la información que sale a través de nuestros medios de comunicación y de los artículos y los reportajes que realizamos, tengan un gran alto contenido de veracidad, que la información sea certera y acertada, y sobre todo que esté asegurada la objetividad y que haya sido debidamente contrastada para que la ciudadanía tenga pues la seguridad de que le está llegando una información pues con un gran alto contenido de veracidad. Y es ahí donde nosotros como gremio invocamos a la juventud y invocamos a todo el periodismo nacional de los diferentes medios de comunicación, sean nacionales, regionales o locales,
a que tenemos que trabajar para ganarnos la confianza, nuevamente la confianza de la ciudadanía, y de fortalecerla adecuadamente, de tal forma que los medios de comunicación sean un gran referente para nuestra sociedad, y que no haya los cuestionamientos que muy frecuentemente se están dando en la actualidad por diferentes justamente versiones y posiciones que se dan. Eso debe ser justamente relegado a un sector editorial que debe tener el medio de comunicación para manifestar su posición con referente a lo que está ocurriendo en la coyuntura nacional o con un acontecimiento en específico. Y transmitir pues una información completamente limpia, una información transparente que permita pues justamente que la ciudadanía se forme una opinión de lo que está aconteciendo en el país. Muy bien, presidente, gracias por esta entrevista. Se inicia la semana de actividades para conmemorar un aniversario más de la Federación de Periodistas del Perú. Y, presidente, agradecidos en Más Allá de la Noticia, en Radio Miraflores La Auténtica, para nuestros amigos lectores, también en nuestra columna en el Diario Expreso. Los más cordiales parabienes para toda su consejo directivo y las bases de la FPP. Muchas gracias, presidente Ángel Sánchez. Muchas gracias a ti, Rafael. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, gracias. Ha sido el presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez, en esta entrevista exclusiva para Más Allá de la Noticia. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.